I found a dream. ¿Quién de ustedes no ha soñado con protagonizar una escena como esta? Pero todo esto es una ilusión. Yo no canto. Kim no toca. ¿Ah, no? No, a mí las teclas nunca se me han dado muy bien. Pero estoy aprendiendo a tocar el piano. Porque nos dedicamos a esto. A crear la ilusión en las mentes de todos ustedes. Intentamos que cada vez que ustedes se sientan en una butaca, olviden su realidad, sea mejor o peor. Y que durante un par de horas se sientan como... Pues como un héroe épico que tiene que salvar a su pueblo. Como un enamorado desesperado por recuperar el amor de su vida. Yo me siento especialmente identificado con eso. Sí. ¿Qué habrá pasado en los recovecos del festival? Veamos. Oye, Kim, ¿no te da pena que todo esto se acabe? Si no te entra una especie de nostalgia pensar que nos queda un año por delante para volver a encontrarnos aquí. Pues no. ¿No? Bueno, un poco sí, pero un poco no también. Porque es que antes de todo eso nos queda lo mejor. Entregar las biznagas y celebrar con los premiados. Y a ti lo de celebrar te gusta bastante, ¿no? Como me conoces... Deseamos de todo corazón que todas estas películas tengan la oportunidad que se merecen en las salas. Sí, bien, Juana, tienes toda la razón, pero nos queda toda la gala para reivindicar. Bueno, había que decirlo. Tienes razón. Empezamos. Bueno, entreguemos los premios. Bueno, quiero agradecerle al festival, a la ciudad de Málaga. Quiero dedicárselo a todos los seguidores del Señor Sur y en lo personal a Valeria. Es agradecer un poco a todos los que hicieron esta superproducción subdesarrollada, que así la llamamos a Un Rey para la Patagonia. Buenas noches, Aldo Garay, director del documental El Casamiento, ese extraordinario documental sobre dos seres entrañables. Está encantadísimo con este premio y me ha pedido que os lo agradezca a la ciudad de Málaga, al jurado y a la organización. Buenas noches, gracias festival y gracias Málaga. Estoy muy, muy emocionado porque... Porque la película es un reconocimiento a una generación que se nos está yendo, la generación de Marcos Ana, la generación de Miguel Núñez, la generación de tanta gente con una musculatura muy especial. Hola, buenas noches. Bueno, pues Ana Shock y todo el equipo de circo están encantados también, lo agradecen muchísimo, no han podido venir lamentablemente. Y pese que es un documental circo que está recibiendo muchísimos premios, pues nos han... comentado que este tiene un valor muy especial. Bueno, gracias a la Asociación de Guionistas de España por este premio, a la organización y a la ciudad de Málaga, porque han entendido y han acogido el universo Krevisky que hemos traído. Bueno, pues nada, yo quería dar las gracias al festival primero, a Fernando Méndez Leite, que nos ha tratado fenomenal esta semana, al jurado, darle las gracias por haber premiado una película que yo creo que nos ha salido muy amarga y muy dura, quizá. Minguez no ha podido venir, pero bueno, sí que quería lanzar pues, un par de mensajes que me ha transmitido. En primer lugar, agradecer, por supuesto, al pueblo de Málaga, al festival, al jurado, y bueno, el calor que ha recibido la música y la película en estos días. Buenas noches. Jorge no está aquí, no ha podido venir, tenía compromisos teatrales, pero me ha mandado un SMS que me ha obligado a prácticamente que os lea. Y a ver si lo encuentro, porque lo tenía preparadísimo y de repente me entra otro mensaje. A ver, Jorge, vos, aquí. Muchas gracias por el premio. Se lo debo a Chepe Alberto por la confianza que me han dado y por haberme dado esta oportunidad y a todo el equipo de Arrilla. Muchas gracias. Pues me hace muchísima ilusión recoger este premio para mi madre, porque es verdad que tiene más arte que ella sola. Me han mandado un email, ella está liadísima en Estados Unidos, y me ha mandado un email y me ha dicho que os diga, ayer, 1 de abril, a las 6 de la mañana... Muchas gracias al jurado, muchas gracias al festival por la acogida que nos han dado. Bueno, estoy emocionado, muy bonito todo. Gracias. Por este premio, la verdad es que para nosotros ha sido una cosa impresionante, una semana
inolvidable. Empezar agradeciendo a Dark Light y a Telecinco que hayan apostado por esta película. Han sido unos compañeros de viaje fenomenales. Y sobre todo a Málaga, al festival. Y... Bueno, pues yo sobre todo agradecer a Málaga, al festival, a todos los críticos y periodistas que han votado por nosotros y, bueno, a todos vosotros daros las gracias por este premio. Bueno, muchísimas gracias al jurado y a Málaga, al Festival de Málaga. Con el permiso de todo el equipo de Arrilla, este premio se va a Bilbao, a casa de mis padres, que son maravillosos y sin ellos no podría estar hoy aquí. Este año el jurado del Festival de Cine Español de Málaga ha decidido darle el premio al mejor actor a Fernando Tejero. Por favor, ven a recogerlo. Enhorabuena, campeón. Gracias, Rey. Gracias. Estoy muy feliz, pero a la vez estoy muy nervioso, con lo cual voy a leer una chuleta que he traído. Buenas noches. Antes de nada, dar las gracias a Fernando Méndez Leite y al Festival de Málaga por dejarnos inaugurar el festival con nuestra película. Hace una semana estábamos todos ahí muertos de miedo, viendo por primera vez con público Para qué sirve un oso. La respuesta fue fantástica y maravillosa. Esa noche no me la quita nadie y ese recuerdo no nos lo quita nadie del equipo que estuvimos aquí con vosotros. Bueno, pues muchísimas gracias. Dar las gracias de nuevo al festival, a la ciudad de Málaga por todo su apoyo. A toda la gente que ha apoyado la película 5 metros cuadrados desde un principio.